minutos del deporte más hermoso del mundo. Aguilar es el camino a la marca, más atrás está Fuenzalida, que va a ser el 7 de La Roja, elevó el balón y por aquí está Puig. Este es el jugador Charles Aránguiz. El toque, camino desde afuera, en el rebote, aquí está. Mata solito a Puig, pero la verdad inicia la jugada con muy poca marca, muy poca intensidad en la marca. Alexis que se burla. Vargas sigue, Vargas se frenó, el toque que viene atrás, Díaz de primera, camino para Alexis que tiene espacio para pegar al arco, se frenó un poquito más, ahora es Arturo y ahora es Campo Señor, que viene con el toque, gol. Offside. Adelantado, señores, está adelantado, seguimos. Cuando por los costados te deje. Y acá vino largo el pelotazo. Jara es el que vino a recuperar. Gran partido y pensando en hacer y marcar el segundo gol. Está tocando la pelota porque eso es lo que te da poder llegar con más gente, ¿no? Si tú tiras pelotazo. Alexis, puede venir el segundo gol. Ochoa, 2-0, me parece que justo resultado para lo que ha hecho Chile dentro del campo, Miguel. Sí, ha tenido mejor manejo de pelota, creo que ahí falta en el centro observar las marcas, se pierde la marca cuando la pelota viene. Venga, prefiero en cortito, tocando el equipo mexicano, elaborando bien HH, que en la primera parte no apareció y que la pierde ahora. Buena pelota, puede ser el tercero, recorte. La tiene. ¡Golazo! ¡Golazo! También apretando arriba, apretan todos, México no se da cuenta de eso para saltar líneas y ahí sí aprovechar ese ida de los chilenos, pierden la pelota en la salida y recupera Vidal, la pelota le queda a Alexis para Aránguiz, se juntan los dos volantes, arranca Edu, falla de la defensa, sigue Edu, la tiene Edu, tiro. ¡Platicamos todos! Sí, una pelota que todo el tiempo están mano a mano los centrales, ¿no? Una falla de cualquier central, sale un chileno solo y no desperdicia la oportunidad, que desafortunadamente México no está teniendo un gran partido, ¿no? El hombre que inauguró el marcador, dejando para el Rey Arturo, que ha dado un partidazo, aparece Jean Bonsellur, que jugó en el fútbol mexicano en América. Alexis para Jean Bonsellur, solitos dos, la deja Ochoa, tiro, ¡gol! La pelota comenzó en el sector defensivo de Chile con Medel con un pase hacia Puch. Puch hace una jugada que termina. Pero van Alexis, el demonio, tocándose al frente. La salida de Memo, se entrega. Y ahí mete la pata. Le pasa. La Juni ni siquiera metía la pierna. Mete la pata. Vargas otra vez. Pegar a la pelota, no puedes abandonar porque sabes que un tipo está cerrando en el segundo palo. Ahí tenía que haberla punteado la Jun, duda, muy bien Puig, pega la pelota en el poste y en el rebote con todo viene Vargas a hacer su cuarto gol, ¿no?, en el partido. Y Alexis la tiene, iba a recortar bien, aguantó en el fondo Néstor Araujo, no le permitió el tiro, Rey Arturo, la llegada ahí, tiro, gol. Aprovechando Chile como lo tiene que hacer, y hay que aplaudir lo del equipo chileno, ¿no? Esta es la única forma como se respeta al rival. No se respeta al rival haciendo túneles, estar, mejor nos equivocamos en algunas cosas, decir lo que creemos, que a lo mejor se equivoca el equipo mexicano, pero. Señoras y señores, el silbatazo del señor Ever López, Degree.